Hola amigos y bienvenidos a David Programa. En el episodio de hoy voy a realizar la modificación de vídeo compuesto a un Spectrum que me han prestado. Con esta modificación vamos a poder conectar el Spectrum a un televisor moderno. También mejoraremos la calidad de imagen gracias a que nos saltaremos el modulador RF que degrada ligeramente la señal. Esta es la caja original del Spectrum. En la parte trasera viene un esquema que explica cómo conectar los cables. En el interior tenemos el Spectrum que está en muy buen estado. También tenemos el manual de instrucciones con un montón de páginas que explican cómo programar en BASIC. Y por último, la fuente de alimentación y los cables de conexión. Para conectar el Spectrum al televisor utilizamos este cable de antena. Conectamos los cables al Spectrum y al televisor. Para ver la imagen del Spectrum, tenemos que sintonizar el canal 36 UHF. Ajustamos la sintonía fina y ya tenemos la imagen del Spectrum. Así es como se ve conectado por RF. He preparado un programa que genera una imagen de prueba para ver defectos. También podemos ver cómo se ve mi juego preferido, el Manic Miner. Vamos a empezar con la modificación. Primero tengo que quitar los 5 tornillos de la parte trasera. Antes de exponer la placa, hay que sacar las cintas del teclado de sus conectores. Hay que tener mucho cuidado con ellas, porque son muy frágiles y pueden romperse. Me hago unas patas con unas pinzas para mantener la caja abierta y tener libres las dos manos para sacar cada una de las cintas. Saco la primera y saco la segunda. Ya podemos dejar la placa al descubierto. Una de las cintas ha empezado a agrietarse, esperemos que siga funcionando. Aquí tenemos la placa, con el procesador Z80, la ULA, la ROM, los primeros 16K de RAM, los siguientes 32K de RAM y el modulador RF. Desatornillamos la placa para poder sacarla. Hago palanca con un destornillador para abrir la caja metálica del modulador RF. Tendremos que desoldar dos cables que entran al modulador, el cable de vídeo compuesto y el cable de alimentación. También tendremos que desoldar la resistencia conectada al centro del conector RCA hembra. Desoldamos el cable de vídeo compuesto y desoldamos la alimentación del modulador RF. Doblamos los cables sueltos para que queden metidos hacia adentro. Tomamos un condensador electrolítico pequeño de 100 microfaradios y le doblamos la pata positiva de esta manera. La pata positiva entra por el agujero que quedó libre al desoldar el cable de vídeo compuesto. Soldamos la pata para dejarla fija. La pata negativa la metemos hacia adentro del modulador doblándola para que entre por el agujero de la izquierda. Desoldamos la resistencia que va conectada al centro del conector RCA y la doblamos para quitarla de en medio. Me ayudo con unas pinzas para tirar de la pata negativa del condensador y colocarla sobre el centro del conector. Ya solo queda aplicar el soldador para dejar la pata del condensador soldada al conector. Le doy la vuelta a la placa y corto el trozo de pata sobrante con unas tenacillas de corte. Coloco la placa en la carcasa y la atornillo para fijarla. Conecto el cable de vídeo a la entrada de vídeo compuesto del televisor. Vamos a probar si funciona. Pongo el televisor en entrada de vídeo, conecto el cable de vídeo, el cable de alimentación y funciona. Cierro el modulador RF poniéndole su tapa metálica. Lo siguiente es volver a conectar las cintas del teclado. Es complicado porque están muy duras y les cuesta entrar. Cierro el Spectrum con cuidado de no pillar las cintas. Lo pruebo y vaya, las teclas no funcionan. Deben haberse roto las cintas con la manipulación. Solo funciona la fila inferior del teclado.
Por suerte tengo una membrana de repuesto, voy a tener que abrir el teclado para cambiarla. Para quitar la placa metálica que cubre las teclas de goma, tengo que poner rectos estos remaches metálicos que la sujetan en posición. Utilizo una herramienta plástica para apalancar la placa metálica que cubre las teclas. Quito las teclas de goma y la membrana queda expuesta. Esta es la membrana rota. Con los años se vuelven quebradizas y es muy fácil romperlas. Cambio la membrana rota por una nueva. Por suerte, se siguen fabricando y se pueden conseguir por unos 15 o 20 euros. Meto las cintas de la membrana por los agujeros de la caja. Pongo las teclas de goma. Y por último, la placa metálica, pasando los remaches metálicos por los agujeros de la caja de plástico. Hay que doblar los remaches para que la placa se mantenga en posición. Ahora hay que meter los extremos de las cintas en sus conectores. Empiezo por la cinta de 8 contactos y sigo por la cinta de 5 contactos. Cierro la caja teniendo cuidado de colocar las cintas de modo que no queden pilladas entre la caja y el modulador o el disipador metálico. Voy a probar todas las teclas una a una. Esta vez, gracias a la membrana nueva, funcionan todas. Voy a ejecutar el programa de prueba para ver la diferencia de calidad de imagen. Vídeo compuesto, RF. Vídeo compuesto, RF. La diferencia de calidad también es apreciable en el juego Manic Miner. En RF, los colores sangran hacia la derecha de los objetos. En vídeo compuesto se ve todo mucho más nítido. Por último, voy a conectar el Spectrum a un monitor moderno con entrada de vídeo compuesto. Se ve perfectamente y ya no dependemos de un televisor con sintonizador analógico. Y eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, suscribíos a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo.